Estamos viendo, al final yo creo que el mundo empresarial, el mundo económico, está avanzando muy deprisa a una posición en la que la ética sea uno de los componentes principales. No paramos de decirlo, no paramos de verlo, no paramos de ver ejemplos. Yo creo que la situación está mucho más avanzada, mucho más cerca de lo que debería de ser que estaba hace 10 o 15 años. Hace 10 o 15 años de la ética en los negocios no hablaba nadie. Hoy día casi no se puede dejar de hablar y de actuar en términos éticos. Y eso yo creo que lo hemos ido consiguiendo un poco entre todos, a manera individual, a manera de las empresas, a manera de los ciudadanos en general, están entendiendo la economía, están entendiendo la actividad económica de una forma en que los aspectos éticos tienen un valor mucho mayor. Yo creo que por esa dirección va la responsabilidad corporativa. En un camino que no tiene fin, como los caminos importantes nunca tienen fin, y que lo importante es el camino, el avance y el ir en la buena dirección. Nosotros seguiremos trabajando, como venimos haciendo, en campos como la igualdad, como la diversidad, como la eficiencia energética. Hemos puesto en marcha algunos observatorios sobre la movilidad, sobre el consumo responsable, sobre, creo que lo he dicho, eficiencia energética, y sobre, últimamente, sobre el impacto real en la economía y en la sociedad de la reforma laboral. Y bueno, ya es una, para un club como el nuestro, es una agenda realmente ambiciosa, ¿no? Claro, nosotros trabajamos en esto hace ya mucho tiempo. Nosotros vamos hacia la responsabilidad corporativa. Estamos en ese camino a través de nuestra presencia en la sociedad. Nuestros productos de consumo electrodomésticos, pues son compañeros de la mayoría de las familias en sus casas. Entonces, el hecho de que sean productos con una alta eficiencia energética, productos preparados para consumos bajos, etcétera, es nuestra manera de orientar en ese lado, lo consideramos nuestra responsabilidad, aportar las últimas tecnologías y las más eficientes. Consideramos nuestra responsabilidad, obviamente, nuestros empleados también, y nuestros comportamientos éticos con nuestros proveedores y con nuestros clientes. Hemos avanzado muchísimo y nos hemos dotado de códigos internos de conducta, de compliance, y bueno, pues este es el camino. Hace algún tiempo ya creamos un consejo de responsabilidad corporativa que marcamos y atacamos todos los aspectos, pues, medioambientales, sociales y económicos de cara a la sostenibilidad. Vale.